La gente no creía lo que veía hoy en las calles de Nueva York. El Instituto Napa encabezó una procesión eucarística por las calles de la ciudad de Nueva York el 12 de octubre, la noche antes del 104 aniversario del Milagro del Sol de Nuestra Señora de Fátima. Imágenes y videos aparecieron en línea del hermoso evento patrocinado por la Organización del Liderazgo Católico durante su conferencia de iniciativa empresarial en Manhattan. Las publicaciones en las redes sociales muestran a varios sacerdotes, hermanos, a laicos marchando por Times Square, hermanas y todas por la ciudad de Nueva York cantando y rezando el rosario antes de una procesión eucarística. El padre Michael Duffy, de la diócesis de Rockville Center, New York, publicó una foto del evento y dijo que fue uno de los eventos más poderosos de mi sacerdocio. La publicación completa del padre Duffy dice: "Ayer por la noche fue una de las más poderosas de mi sacerdocio. Llevamos a Jesús a las calles de Nueva York. La gente estaba fascinada y muchos se sentían atraídos por unirse a nosotros. El Señor estaba presente para su pueblo y en su pueblo. Fue una velada extraordinaria. Muchos corazones fueron conmovidos, incluso el mío". La publicación del periodista católico Sachin José dice: "Las monjas que pertenecen a la congregación de la Hermana de la Vida participan en una procesión eucarística en Times Square de New York, que fue organizada por el Instituto Napa". La otra publicación de José dice: "Jesús en Nueva York, procesión eucarística en el Times Square de Nueva York, fue organizada por el Instituto Napa". La gente se sorprendía a ver a nuestro Señor que caminaba en medio de ellos. La gran manzana de los Estados Unidos fue abrazada por nuestro Señor, Rey de Reyes. La gente se conmovía al ver la procesión hermosa de sacerdotes y religiosas. Cristo vive. Viva el Rey de Reyes, Señor de señores. Alabado sea Jesucristo.